Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues, si son un poco desubicados como su servidora, seguramente le hemos pasado muy, muy mal con el tema de Google Maps. Y es que desde el día de ayer, el gigante de la tecnología Google, pues tuvo bastantes complicaciones con su servicio de ubicación, de geolocalización, como mejor lo conocemos, Google Maps, que también es de la familia de Google Street View y, por supuesto, de Google Earth. La falla es a nivel mundial, se detectó desde el día de ayer, hoy continúa. No te fíes, Maps está súper inestable, algunos usuarios han podido ya tener la conexión, sin embargo, el gigante de la tecnología no se ha pronunciado en función de lo que sucedió con su sistema, así que aquí te van algunas recomendaciones si es que de verdad necesitas un mapa. Muy bien, no es mi favorito, pero te lo voy a recomendar y es Waze. A ver, Waze es muy bueno para ubicar ciertos incidentes en las calles o en los caminos, porque recordemos que a través de él puedes poner si hay tráfico, si hay embotellamientos, si hubo un choque, incluso hay la opción para poner si hay una patrulla, entre otras cosas. Waze, el problema que tiene a nivel de seguridad es que comparte sus datos para fines comerciales, por lo cual yo nunca he sido muy amigable con esta plataforma, nunca la recomiendo, pero si necesitas un mapa, Waze es la opción. Recuerda solamente activar tu geolocalización cuando estés utilizando el mapa, no la tengas instalada y con tu geolocalización todo el tiempo abierta, por lo que ya te comenté, y usemos Waze para informar sobre el tráfico e incidentes viales y no necesariamente para informar dónde hay radares de detectores de velocidad, entre otras cosas. Tú siempre tienes la mejor opinión.